Buenas, raza, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video porque vamos a empezar en la reconstrucción de mi Toyota Pickup. Para aquellos que están interesados y me han preguntado si ya la he empezado a arreglar, aún no. Hoy la voy a llevar apenas a cambiarle los rines que tiene. Empezaré por los rines. Mi plan es cambiarle los rines, llevarla a pintura, tapicería. Luego será cosas como sonido, luces y eso. Y quería grabar esto ya que será parte del proceso para que todos vayan viendo cómo va a ir quedando poco a poco. Así que los rines los encargué hace una semana y media, apenas me llegaron. Así que los llevaremos a que se los pongan, los alineen y los balanceen. Por ser el primer video, les mostraré las cosas que ya he encargado y ya tengo para mi pickup. Y les mostraré la pickup de las que le hablo. Así que chequen esto. Ok, amigos, estoy en mi oficina. Esto es parte, la mayoría de las cosas mi pickup la trae. No, mi pickup no está tan desarmada, pero quise encargarle otras cosas como son las luces laterales, frontales, y le encargué también las manecillas para abrir y cerrar por dentro. Como van a checar ahorita en un momento, también le encargué esto que es de enfrente. Este es una pickup del 86, así que es una pickup vieja que yo quiero arreglar para mantenerla conmigo. Aquí tengo el bumper frontal, creo que es este. Este es el bumper frontal. Y aquí tengo, creo, el grill de enfrente también. Simón, ese es el grill de enfrente. Ok, amigos, venga, les chequeo, les muestro la troquita. Ok, amigos, la troquita yo ya la tengo arrancada, la estoy calentando porque es algo temprano y casi no la enciendo, así que la encendí para que fuera calentando. Pero chequenla, es esta. No está tan desmadrada. Sí está un poco desmadrada, pero no tanto, así que no tengo que hacerle tanto en eso del sistema de pintura, enderezamiento y eso. Así que como pueden chequearla, esto de acá no lo traía cuando yo lo compré. Yo la llevé a arreglar el carburador. En el taller me la descompusieron, pero el taller me llamó que ya estaba lista y yo la dejé ahí por una semana y le pegaron con un carro. Así que eso era mi culpa, porque yo ya la tenía que haber recogido y no la recogí. Pero ok, si pueden chequear, es un rin, es otro rin diferente. Detalles que sí traía la troquilla es estos de acá. La troquita la compré en el estado de Tennessee. Yo no soy de Tennessee. Y el otro detalle que traía la troquita es este de acá junto con este. Pero ahí está la troquita, amigos. Esta es una Toyota del 86 22R de palangana larga con 4 velocidades. Así que la llevaremos, amigos, a que le cambien los rines. Por dentro está así. En realidad, para el año que es, no está tan desmadrada. Tapizaré los sillones, le encargaré esta pieza y es así como es por dentro, amigos. Esto de acá ya se lo encargué. Y vamos a abrir la puerta de aquí, de este lado. Creo que también le tendré que comprar esto, camaradas, porque este de acá es de plástico, así que se lo compraré todo junto para que tenga nuevo. Porque ya tenemos esto nuevo, tenemos esto nuevo, tenemos esto nuevo, tenemos... No, estas ya las encargué, no han venido. Tenemos esto nuevo, así que casi todas las piezas frontales ya las tengo. Estas ya las tengo, se las cambiaremos también.
pero la troquita no se me hace tan mal. Cierra y abre como que si fuera del año. Y ahí está el estéreo original, amigos. Así que vamos, camaradas, la llevaremos a donde la cambiarán los rines. Y a ver, ahorita les muestro cómo quedó. Ok, amigos, ya llegamos. Les muestro dónde, en qué lugar de mi estado yo vengo. Me vinieron a recoger en la jipeta hoy, pues ya que esta troquita se va a quedar aquí, creo, por ahí a las 2 o 3 de la tarde, algo así me dijeron. Así que aquí es donde andamos, amigos. Así que vamos a meterla y a ver cómo sale la troquita. Ok, camaradas, ya salimos. Allá donde la compré los rines y las llantas, no pudieron instalárselos, así que la traje aquí al Vigo Tires, y esas son, y aquí sí se los instalaron. Ahí llevo las viejas, así que vamos a dar para el cantón, y ahorita que llegue allá al cantón les enseño bien. Ok, amigos, ya estamos acá en la casa. Ahí está la mamalona. Les voy a mostrar ahorita cómo quedaron los rines. De este lado se mira un chueca, está choca de un ojo, pero ok, camaradas, así se miraría de este lado. Como ven, la diferencia es bastante. Eso es lo que sale las gomas de los rines hacia afuera, y aquí está de este lado. Ok, estos son los rines. Para aquellos que quieran o están interesados, en TikTok me estaban diciendo que qué medida de llantas y rines le puse, así que aquí ahorita vamos a ir para adentro y agarraré la información para dárselos. Así aquel que quiera ponerle o tenga una troquita de estas, si quiera ponerle, ya sabe cuáles son. Ok, raza, ahí estamos ya editando el video, ya casi lo vamos terminando. Quería darles la información que aquí la tengo de los rines que le puse esta vez. No sé si lo alcanzan a ver, son R15 de 10 pulgadas de ancho, y ahí están la información de las gomas que le compré, de las llantas que le compré. Así que ahí está para aquellos que quieren saber, pues ahí está la información, amigos. Miren, R15 de 10 pulgadas, y las llantas es 225/50 R15 91H. Ahí está, camaradas, espero les sirva para algo. Ahí tengo los rines viejos, así que si quieres seguir viendo la transformación de esta Toyotita, suscríbete a mi canal, dale like a este video, y por qué no, si puedes compartirlo, compártelo para que alguien más lo vea. Siguiente paso que le haremos, la llevaremos al taller de pintura, le removeremos esto, la llevaremos al taller de pintura. Cuando salga del taller de la pintura, aproximadamente una o dos semanas, le haremos tapicería. Luego de la tapicería, creo, le haremos el sonido. Luego del sonido le cambiaremos este vidrio de aquí atrás que no me gusta, y le cambiaremos este que está quebrado. Le cambiaremos esto y le pondremos todo el frente nuevo por ese golpe que tiene ahí. Y luego creo lo último que le haremos va a ser ponerle un cobertor aquí arriba y con unas luces azules. El color creo que va a ser el mismo, un azul. Así que si quieres ver cómo va cambiando poco a poco esta Toyotita, suscríbete a mi canal, dame un like, y no te olvides que también tengo otro canal de construcción que se llama como el nombre de mi compañía, Amigo Remodeling. Así que si quieres aprender algo y ver videos de construcción, puedes también suscribirte a mi canal de construcción, Amigo Remodeling, y también suscríbete a este canal, El Rayo Vlogs. Nos vemos en el próximo video, camaradas.